Doncs tenim amb nosaltres a Felicitas Ordaz, propietària de Felicitas Hair i finalista dels Premis Figaro a la perruquera espanyola de l'any. Felicitas, bona nit. Bona nit. Ho deia bé, aquests premis són per al perruquer espanyol de l'any, sí. I vas estar allà a punt, eh? A punto, a punto. Además, piensa que estos premios es el reconocimiento más importante que tenemos aquí en España y el haber llegado a la final, pues bueno, para mí es un premio. Fantàstic. En la situació de crisi en la que ens trobem, l'estètica es deixa de banda o no? Fíjate, yo creo que en época de crisis es cuando más se venden más lápices labiales de color rojo, porque la gente necesita estar contenta y estar animada. Y aquí los peluqueros jugamos un papel muy importante, ponemos guapa y además hacemos feliz a la gente. Con lo cual, en época de crisis, por supuesto, como cualquier sector, nos vemos repercutidos, pero en un retraso en las visitas. Pero los clientes siguen confiando en nosotros en estos tiempos. ¿Y qué feu des de Felicitas Hair per no notar tant aquesta davallada de clientela o aquesta possible davallada? Mira, nosotros siempre desde Felicitas Hair hemos trabajado mucho el marketing. Yo he sido una visionaria mucho de futuro, viendo cómo trabajan salones de otros países del mundo. Entonces trabajamos mucho lo que son tarjetas de fidelización al cliente, bienvenida, recomendación, de color, de weekend. Esto siempre, no solo ahora en época de crisis, lo hemos trabajado mucho. Felicitas Hair no para de participar, no pareu de participar en premis, festivals, passarel·les de moda arreu del món. Aquesta és la clau del vostre èxit? Pues mira, siempre estamos en cualquier feria a nivel mundial, sea en París o en Londres, nos vemos mucho porque creo que es muy importante, pero yo creo que la diferencia también que marcamos un poco es en la investigación, en la innovación, en el desarrollo de cualquier técnica, de cualquier producto o de cualquier cosa que pueda marcar un poco la diferencia con lo que se está haciendo hoy en día. Eso es primordial. Aquests esforços que feu, el client, la clienta, el sap apreciar? ¿Nota esta diferencia? Muchísimo. Piensa que nosotros reivindicamos siempre que somos una peluquería de autor y entonces eso ya marca un poco que el cliente nota una diferencia. No somos cortapelos, sino que cuando vienen al salón, al cliente se le hace un estudio previo y se siente que está teniendo un trato diferente y muy personalizado, y esto hoy en día se valora muchísimo. Imagino que aquests ingredients et van fer finalista d'aquests Premis Figaro que dèiem al perruquer espanyol o perruquera espanyola de l'any. Mira, una diferència perruquer-perruquera que faig ja expressament perquè ets la primera dona que arriba com a finalista d'aquests premis. Ja és tancat el sector? Hi ha marginació? El tema de la sexualitat? Pues mira, yo no lo he sentido nunca, creo que no lo hay en mi sector, en otros no lo sé, no los desconozco, en mi sector pues no. Lo que sí que te puedo decir que en mi sector el 85% somos mujeres, pero realmente las que nos dedicamos a lo artístico somos una minoría, se dedican más hombres, con lo cual si hay más hombres que se dedican, pues hay más posibilidades para ellos, ¿no? Pero no creo que haya ningún tipo de discriminación, yo no lo siento así. Perfecte. I reivindiques el paper de la dona, amb la teva última col·lecció en la que barreges tecnologia, digitalització i que mostres una dona forta, emprenedora. Com ho has pensat això? Felicitas. Fíjate, en esta colección que me hablas de FH2212 es una colección que me siento como que es una autobiografía. Yo siempre me siento muy identificada con esta colección. Es más, ha habido una continuidad en los Premios Figaro que hemos presentado las mujeres guerreras, porque pienso que las mujeres somos pues luchadoras, emprendedoras y que bueno, que siempre estamos ahí luchando por lo que queremos. Y la mujer siempre juega un papel muy importante en mis colecciones. I això ho entenen també les teves clientes quan els parles d'aquesta dona emprenedora, forta i guerrera? Les clientes diuen, doncs sí, hem d'anar per aquí. Bueno, les encanta. Yo creo que es un papel que la mujer lo lleva dentro y les encanta. Les encanta. Los hombres me dicen, y nosotros, y ahora les he prometido que vamos a hacer una colección de hombres para que ellos también sean guerreros. Fantàstic, aquí, que n'hi hagi per tothom. Molt bé, i el factor F de Felicitas, quin és? Sin lugar a dudas y con mayúsculas, constancia. Constància, molt bé. Aquesta constància, perseverància, doncs constància per tots els vostres treballs i èxits futurs. Felicitas Ordaz, moltíssimes gràcies per seguir amb nosaltres. Espero que ens veiem ben aviat. Muchas gracias, un placer.